No, no, pero sigue operándose igual, sigue trabajándose. Los mineros en las diferentes áreas mineras, lo que es la región carbonífera, lo que son la industria metálica, pues siguen trabajando todo, altos hornos, lo que es las compañías productoras de minerales metálicos, que generan una gran cantidad de empleo. Ya le comentaba, en Coahuila, en la nación tenemos una serie de inversionistas muy, muy fuertes, y en Coahuila se genera más de 40 mil empleos, ¿eh? Bueno, pues todavía tenemos, se han presentado uno que otro accidente, pero creo que ha minorado se han mejorado las condiciones de trabajo. La Secretaría de Trabajo ha aplicado severamente las normas para que puedan aplicarse en todas las áreas mineras, ¿no? Con imágenes de Antonio Vega, informó para RCG Diana Martínez.